Okay. Okay. So here we are with Michel Audin. He was born in 1930. Unbelievable. Aquí estamos con Michel Audin. Él nació en el año 1930. Es increíble. One of the most visionary thinkers of our time, and without too much presentations, I'm going to leave you girls with him. The title of this conference is The Birth Physiology Starting by the Right Question. Michel es uno de los más visionarios pensadores de nuestro tiempo. Y sin mucha introducción, creo que no es necesaria, las voy a dejar con él. El título de esta conferencia es La fisiología del nacimiento, empezando por la pregunta correcta. Thank you, Maca. So, perhaps I'll first explain the title of this session, the title we gave to this session. Quizás lo mejor es que primero explique el título que le he dado a esta sesión. Today, whatever the topic, we can say that we are in unprecedented situation. It's new. Hoy, cualquiera sea el asunto del cual hablemos, cualquier tema, podemos decir que estamos frente a una situación sin precedentes, una situación nueva. We can talk, for example, about scientific advances coming from China. It's new. Podemos, por ejemplo, hablar de avances científicos que vienen de China y esto es nuevo. We can talk effect of human activities on the climate. Podemos hablar, por ejemplo, de los efectos de las actividades humanas en el clima. Unprecedented situation. Situaciones sin precedentes. And we can talk about the birth of human beings. We are in unprecedented situation. Y podemos hablar del nacimiento de los seres humanos, que también es una situación sin precedentes. What to do when we are in an absolutely new situation? What should we do? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos en una situación absolutamente nueva? First, we have to analyze the situation, to clarify, to analyze. Primero tenemos que analizar la situación, clarificarla. And after that, we have to phrase the right question. Y después de eso debemos hacer la frase para la pregunta correcta. We are in the age of questions. Estamos en la era de las preguntas. And this is a topic of my last book published in Spanish. Y este es el tema de mi último libro publicado en español. What is important? What can you see on the cover? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en la tapa de este libro? You don't need to read this book. Just look at the cover. No tienen que leer este libro, solo miren la tapa. In Spanish or in English? En español o en inglés. What do you see? ¿Qué ven? A big red question mark. Una gran signo de interrogación rojo. So we are in the age of question mark. Estamos en la era de los signos de interrogación. And of course, we'll focus on the birth of human beings. Y por supuesto aquí nos estamos enfocando en el nacimiento de los seres humanos. Although there are many reasons for pessimism when we consider how human beings are born. De todas formas, hay muchas razones para ser pesimistas cuando consideramos la manera en que los seres humanos nacen. However, there are reasons for optimism. Pero de todas formas, hay razones para ser optimista. There are reasons for optimism on the condition that we phrase the right questions.
Hay razones para ser optimistas siempre y cuando hagamos la pregunta correcta, las preguntas correctas. I'm sure that some of you have studied in textbook for health professionals. Y estoy seguro que muchas de ustedes han estudiado textos de estudio, muchas de ustedes son profesionales. And probably they found some chapters about birth physiology. Y probablemente han encontrado algunos capítulos sobre la fisiología del nacimiento. And you'll notice that until now, at the beginning of these chapters, there is always a question. Y se dan cuenta, ven que siempre al principio de estos capítulos sobre la fisiología del nacimiento hay una pregunta. The question is why human births are difficult. Y la pregunta casi siempre es ¿por qué el nacimiento de los humanos es difícil? And you always find the same kind of answer. Y siempre encuentras el mismo tipo de respuesta. Human births are difficult for mechanical reasons. El nacimiento humano es difícil por razones mecánicas. In the textbook, they show you pictures of the skeleton of the mother. En los libros de estudio te muestran dibujos del o fotos del esqueleto de la madre. Pictures of the head of the baby. Imágenes de la cabeza del bebé. And they say for mechanical reasons, human births are difficult. Full stop. Y te dicen que por razones mecánicas el nacimiento humano es difícil, hasta ahí. There's no need to say more because you cannot change the skeleton, the size of the body of a woman expecting a baby. Y no hay ninguna necesidad de decir nada más porque no se puede cambiar el esqueleto ni el tamaño de la cabeza ni el esqueleto de una mujer que está esperando un bebé. That's why there is no interest in birth physiology. You cannot do anything. Es por eso que hay muy poco interés en la fisiología del nacimiento, no se puede hacer nada. It's another matter if it would be another matter if the starting point, the way to start, would be another question. Y esto podría ser completamente otro asunto si empezáramos desde otra pregunta. We should learn to raise the useful question. Tenemos que aprender a plantearnos las preguntas útiles. The useful question is why occasionally human births are very easy and fast. La pregunta útil es ¿por qué a veces el nacimiento humano es a veces fácil y rápido? Even today, there are still stories of women who give birth very quickly, very easily, even sometimes before realizing they were in labor. Incluso hoy, todavía hay historias de mujeres que tuvieron partos muy fáciles, muy fluidos, incluso antes de darse cuenta de que estaban en trabajo de parto. It was comparatively common in the past with teenagers. Eso era muy común antes con las adolescentes. Teenagers when one day were going to the toilet and coming back from the toilet with their baby in their arms. Las adolescentes a veces se iban al baño y salían con un bebé en los brazos. So the useful question is why occasionally human births are easy and fast. Entonces la pregunta útil es ¿por qué a veces el nacimiento humano es fácil y rápido? Just referring to easy birth means that until now we have overestimated the importance of mechanical, morphological factors. Y cuando hablo de fácil, quiero decir que hasta ahora hemos sobreestimado el factor mecánico. It means that there are other factors than mechanical factors that are more important to explain how human beings are born. Y esto es para decir que hay otros factores, más allá de los factores mecánicos, que pueden ayudar a explicar cómo los seres humanos nacen.
And if we start from this question, si empezamos por esta pregunta, and if we take into account what we are learning from neurophysiologists, y si tomamos en cuenta lo que estamos aprendiendo de los neurofisiólogos, we are on the way to understand important factors influencing the birth of human beings. Estamos en el camino a comprender factores muy importantes con respecto al nacimiento de los seres humanos. The point is to start from what makes human beings special compared with all the other mammals. El punto es empezar por mirar qué es lo que hace a los seres humanos especiales comparados con otros mamíferos. What makes human beings special is the incredible development of the brain. Lo que hace a los seres humanos especiales es el desarrollo increíble del cerebro. When we consider the size of human brain, we cannot be compared with any other mammal. Cuando consideramos el tamaño del cerebro humano, no podemos compararnos con ningún otro mamífero. And in particular, if we consider the size and the development of what we might call the new brain. Y particularmente cuando consideramos el tamaño y el desarrollo de lo que hoy día llamamos el nuevo cerebro. There is a part of the brain that is highly developed among human beings only. Hay una parte del cerebro que está altamente desarrollada solo en los seres humanos. The technical word is neocortex. La palabra técnica es neocórtex. The neocortex makes human beings special. El neocórtex es lo que hace a los seres humanos especiales. Everybody can understand easily. Todos pueden comprender fácilmente. It's because we have developed an extreme degree our neocortex, that we can communicate with Zoom between Chile and the UK. Todos pueden comprender que es porque hemos desarrollado el neocórtex a un muy alto nivel es que hoy día podemos comunicarnos por Zoom entre Chile, many countries, muchos países, y el Reino Unido. Only human beings can invent, can ways to communicate like that between Chile and the UK. Solo el ser humano puede inventar, crear maneras de comunicarse así entre Chile y el Reino Unido. So what makes human beings special is the huge development of our neocortex, new brain. Entonces, lo que hace a los seres humanos especiales es el alto desarrollo del neocórtex, del nuevo cerebro. The point is that until recently, the neocortex was presented as a tool, an instrument, a tool. Mm-hmm. El punto es aquí es que hasta muy recientemente el neocórtex se presentaba como una herramienta. A tool facilitating the communication between human beings. Una herramienta que facilita la comunicación entre los seres humanos. A tool providing information about space and time. Providing information about? So, until now. Una herramienta. Information about space and time. Es una herramienta que da información sobre el espacio y el tiempo. Sorry. How we understood the role of the neocortex until recently. An instrument, a tool. Sí, es así como entendíamos el rol del neocórtex hasta hace muy poco, como un instrumento, una herramienta. Recently, suddenly, it became different. Y recientemente, de un momento a otro, se transformó. We have realized that it can be almost the opposite of what would be the role of a tool. Nos damos cuenta que puede ser casi el opuesto de lo que sería el rol de una herramienta.
On the contrary, in some particular situations, the activity of the neocortex can inhibit, can obscure, can make more difficult some vital physiological functions. En algunas condiciones, la actividad neocortical puede inhibir, oscurecer y hacer más difíciles algunas actividades fisiológicas naturales. This is the concept of neocortical inhibition. Este es el concepto de inhibición neocortical. Which is becoming a key to understanding human nature in general and some physiological processes in particular. Se está transformando en una llave para comprender la naturaleza humana en general y también algunos procesos fisiológicos en particular. So, to be fast, I'll just give one or two examples of functions, physical functions, that can be inhibited by neurological activity. Para empezar, voy a dar algunos pequeños ejemplos sobre algunas actividades fisiológicas que pueden ser inhibidas por la actividad neocortical. A typical example is the sense of smell, olfaction, sense of smell. Un ejemplo típico es el sentido del olfato. Everybody knows that the sense of smell among humans is weak. Todos saben que el sentido del olfato entre los humanos es bastante débil. And one of the reasons why the sense of smell among humans is weak is the phenomenon called neocortical inhibition. Y una de las razones por las cuales el sentido del olfato entre los seres humanos es débil es lo que llamamos inhibición neocortical. And this is easily demonstrated. Y esto se demuestra muy fácil. If you drink a glass of wine, si tú te tomas una copa de vino, that is to say, alcoholic beverage, alcohol, algo de alcohol, una bebida alcohólica, after that, your sense of smell is more powerful. Después de eso, tu sentido del olfato es un poco más poderoso. You have reduced the effect of neocortical inhibition. Ha reducido el efecto de la inhibición neocortical. Perhaps, probably some of you studied in textbook what we call archaic primitive reflexes. Quizás algunas de ustedes han estudiado en algunos libros de estudio lo que se llaman los reflejos arcaicos primitivos. And perhaps some mothers remember that the doctor tested the primitive reflexes of their baby just after the birth. Y quizás algunas madres recuerdan que los doctores testearon los reflejos primitivos de sus bebés después del nacimiento. So, primitive archaic reflexes are easily demonstrated immediately after birth. Los reflejos primitivos arcaicos son muy fáciles de demostrar inmediatamente después del nacimiento. But after that they will disappear. After some weeks or some months. Pero después de algunas semanas o meses van a desaparecer. They will be inhibited by neocortical activity. Se inhiben por la actividad neocortical. Or the certain phase of the development of the brain. Frontal phase, you said? Sorry. En una cierta fase del desarrollo del cerebro se inhiben. Thank you, I'm sorry. Of the brain. Desarrollo del cerebro. En un punto del desarrollo del cerebro se inhiben. So I think that these examples are sufficient to understand the concept of neocortical inhibition. Yo creo que estos ejemplos son suficientes para entender el concepto de inhibición neocortical. A key to understand human nature in general. Una llave, una clave para comprender la naturaleza humana en general. Our powerful neocortex is not always a tool. Nuestro poderoso neocórtex no es siempre una herramienta. On the contrary, its activity can
inhibit, can obscure, can make weaker some physiological functions. Por el contrario, su actividad puede inhibir, oscurecer y hacer más débiles algunas funciones fisiológicas. And among the physiological functions that can be inhibited by neocortical activity is the birth process. Y entre estas actividades, que puede, estos procesos fisiológicos que pueden ser inhibidos por la actividad neocortical, está el proceso del nacimiento humano. And today, if we listen to what we can learn from neurophysiologists, y hoy día, si escuchamos lo que podemos aprender de los neurofisiólogos, and if we can take into account what some modern people still know, y podemos también tomar en cuenta lo que algunas madres todavía saben, we can understand that the birth process among humans is an example of physiological function, usually inhibited by neocortical activity. Podemos comprender que el nacimiento entre los humanos es un ejemplo de una función fisiológica usualmente inhibida por la actividad neocortical. And we are in a position to understand the solution that nature found to make human birth possible. Y podemos comprender cuál es la solución que la naturaleza encontró para hacer el nacimiento humano posible. To make human birth possible and even occasionally very easy. Para hacer el nacimiento humano posible y a veces ocasionalmente incluso muy fácil. It's a very simple solution. Es una solución muy simple. The neocortex must stop working. El neocórtex debe parar de funcionar, de trabajar. Giving birth is not the business of the rational brain, of the logical brain of the neocortex. Dar a luz no es el negocio, el asunto del cerebro lógico, del neocórtex. Giving birth is the business of archaic, primitive brain structures. Parir es el asunto, el asunto de las estructuras primitivas arcaicas del cerebro. So nature found a very simple solution is it is reducing or even reducing neocortical activity. Entonces la naturaleza encontró una solución muy simple y es que se reduce naturalmente la actividad completamente se acaba la actividad neocortical durante el proceso del parto. This is a solution, I repeat, nature found to make human birth possible. Y repito, esta es la solución que la naturaleza encontró para hacer el nacimiento humano posible. And even at this phase of our history, there are still some people who can understand this solution found by nature. Incluso en este punto de la historia, todavía hay algunas personas que pueden comprender esta solución encontrada por la naturaleza. It's possible that among you, some of you perhaps, know what happens after. Understand what happens when a woman is giving birth by herself easily, quickly. Probablemente algunos de ustedes saben, conocen, entienden, comprenden qué ocurre cuando una mujer está pariendo sola y de manera fácil, rápida. It's possible some of you still know that when a woman is giving birth easily, quickly, there is a time when she's as if cutting herself from our world. Algunas de ustedes quizás comprenden, conocen que cuando una mujer a veces está pariendo de manera fácil y rápida, se corta del mundo, se va como a otro planeta. Yes, I don't talk about the other planet, but yes, it's a good one. Sorry. Yo le agregué el otro planeta, perdón. At the present time, I'm still on planet Earth. But the mother cuts herself from some reality here. That's what I was trying to say. Sorry.
It means that a woman can forget what she read in books, what her plans are, and so on. La mujer puede olvidarse lo que leyó en los libros, cuáles eran sus planes y todas esas cosas. She can behave in a way that usually would be unacceptable regarding a civilized woman. Ella puede comportarse de una manera que normalmente sería inaceptable para una mujer civilizada. For example, she dare to scream, she dare to swear. Example. Por ejemplo, puede que grite, que diga malas palabras. She can behave in a way that would be unacceptable regarding a civilized woman in other situations. Puede actuar, comportarse de una manera que se consideraría inaceptable para una mujer civilizada en otras situaciones. I'm sure that when you talk with Liliana tomorrow, she can give you many anecdotes of strange behaviors, and some of you probably also have such anecdotes. Mañana estoy seguro que cuando conversen con Liliana, ella les va a dar muchas anécdotas de comportamientos extraños. Y seguramente ustedes también tienen ejemplos de comportamientos extraños que han visto. And there are very significant signs that until now have not been noticed. Y hay algunas señales que hasta ahora, que son significantes y que hasta ahora no han sido, no se han visto. For example, a woman in hard labor perceiving, who can perceive odors that nobody else can perceive. Por ejemplo, una mujer que está en fase activa de trabajo de parto, en hard labor, parte ya más avanzada, puede percibir olores que otras personas no pueden percibir. This is a good sign of a reduced neocortical control, perceiving odors that others cannot perceive. Es una muy buena señal de que se redujo la actividad neocortical porque percibe olores que otros no pueden percibir. And when a woman is like that, as Maka said, as if on another planet. Cuando una mujer está ahí, así como la Maka dijo, está como en otro planeta. She can find herself is bizarre, unexpected, primitive postures. Se puede encontrar a sí misma en unas posturas bizarras, primitivas. Often mammalian postures. Muchas veces son posturas mamíferas. On hand and forward, asymmetrical, complex, difficult to describe. A veces son asimétricas, complejas, difíciles de comprender, de describir. Obviously, there is a reduced neocortical control. Cuando eso ocurre, obviamente hay una actividad neocortical reducida. We can add that when occasionally, a woman has given birth easily, quickly, by herself. Podemos agregar que cuando una mujer ha parido de manera fácil, rápida y por sí misma, the day after, she has forgotten details about what happened when she was in labor. El día después se ha olvidado de muchos detalles de lo que ocurrió mientras estaba en trabajo de parto. That's also a good sign of reduced neocortical control. Eso es otra señal, una buena señal de reducción del control neocortical. So when we start from the right question, entonces cuando empezamos desde la pregunta correcta, when the point of departure is not why human births are difficult, cuando el punto de partida ya no es por qué el nacimiento humano es difícil, when the point of departure is why human births are occasionally easy, cuando el punto de partida es por qué a veces el nacimiento humano es fácil, we are on the way to understand the solution that nature found to make human births possible. Estamos en el camino a encontrar la solución, a descubrir la solución que la naturaleza encontró para hacer el nacimiento humano fácil. And when we understand this solution, we can easily rediscover what are the basic needs of a labor woman. Y cuando vemos esta solución, podemos fácilmente
comprender las necesidades básicas fisiológicas de una mujer en trabajo de parto. I must explain why I use to rediscover. Y quiero explicar por qué uso la palabra redescubrir. And because we need to recall when we started to forget, to ignore the basic need of Liberian women. Porque necesitamos recordar por cuándo fue que empezamos a olvidar las necesidades básicas fisiológicas de una mujer en trabajo de parto. This started when our ancestors found ways to dominate nature. Esto empezó cuando nuestros ancestros encontraron maneras para dominar a la naturaleza. It's comparatively recent in the history of mankind. Esto es comparativamente reciente en la historia de la humanidad. It's not more than 10,000 years ago. No es más que 10,000 años atrás. So that's recent. Es bastante reciente. So it's a time when our ancestors started to domesticate plants, agriculture. Es cuando fue el tiempo en que nuestros ancestros comenzaron a domesticar las plantas, la agricultura. To domesticate animals, animal husbandry. A domesticar a los animales, la ganadería. But we often forget that it's also the time when our ancestors started to domesticate human beings as well. Y también a veces nos olvidamos que ese también fue el tiempo en que nuestros ancestros comenzaron a domesticar a los seres humanos también. And in particular to organize to some physical functions. Y en particularmente se empezaron a organizar algunas funciones fisiológicas. In particular the birth process. Y en particular el proceso del nacimiento. The sausage of childbirth has been a way, among others, to dominate nature. La sociabilización del nacimiento ha sido una manera, entre otras, de dominar la naturaleza. We have a sufficient amount of data at our disposal to say that before that time, women used to isolate themselves to give birth. Tenemos suficiente material, datos, para saber que antes de eso las mujeres se aislaban para parir. And one aspect of the domination of nature has been to socialize childbirth. Y uno de los aspectos de la dominación de la naturaleza ha sido la sociabilización del nacimiento. So it means not only often the presence of somebody when a woman was giving birth. Y esto significa que la presencia de alguien más cuando la mujer está pariendo. But it was also the transmission from generation to generation of perimenopausal beliefs and rituals. Ajá. No solo la presencia de alguien mientras la mujer está pariendo, sino también la transmisión de una generación a otra de creencias y rituales. The birth was more and more organized. El nacimiento se fue poco a poco organizando. Many variants in the socialization of childbirth. Hay muchas variantes en la sociabilización del nacimiento. But the point, what was universal, was birth was socialized. Pero el punto que fue universal es que el nacimiento fue sociabilizado. And became at the same time more and more difficult. Y se fue haciendo al mismo tiempo cada vez más y más difícil. Until the ultimate phase of the socialization of childbirth. Hasta que llegamos a la última fase de la sociabilización del nacimiento. Ultimate phase I can talk about because of my age. Y es de esta fase yo puedo hablar por la edad que tengo. It took place during the second half of the 20th century. Esto ocurrió durante la segunda mitad del siglo XX. The ultimate phase of the socialization of childbirth were the masculinization and the medicalization of the environment.
la última fase de la sociabilización del nacimiento fue la masculinización y la medicalización del entorno del parto. And we can observe that the more birth was socialized, the more it became difficult. Y podemos observar que mientras más se sociabilizó el nacimiento, más difícil se hizo. And it was associated with the dominant way of thinking. Y se fue asociando con una manera de pensar dominante. The dominant way of thinking is that a woman is not able to give birth by herself. Y la forma dominante de pensar es que la mujer no puede parir por sí misma. A woman cannot give birth without some cultural interferences. La creencia es que la mujer no puede parir sin algunas interferencias culturales. It's a cultural way of thinking. Es una manera de pensar cultural. To be fast, just look at the vocabulary we use. Para ser rápido, solamente podemos mirar al vocabulario. When you consider the keyword associated with the birth process. Cuando consideras las palabras claves que se asocian con el proceso del nacimiento. The focus is always on the active role of somebody else than the two obligatory actors. El foco siempre está puesto en el rol de alguien más y no de los dos actores obligatorios. The two obligatory actors during childbirth are mother and baby. Los dos únicos actores obligatorios del proceso del nacimiento son la madre y el bebé. But when people refer to childbirth, the focus is always on somebody else. Pero cuando la gente habla del nacimiento, el foco siempre está en alguien más. The focus is when on the active role of somebody else. Siempre en el act, en el rol activo de alguien más. That's why the main dominant keywords are variants of helping. Y las variables de las palabras claves dominantes siempre son variables de la palabra ayudar. Helping, guiding, controlling. Guiar, ayudar, controlar. In French, I always talk about accompagner, accompagner. En francés siempre hablo de acompañar. To use international vocabulary in groups promoting natural childbirth. Para usar un vocabulario más internacional en algunos grupos de que promueven el parto natural. They use a word such as coaching, need a coach to give birth. You cannot give birth, you need a coach. Usa la palabra coach, coaching, y dicen que no puedes parir sin un coach. In medical fields that talk about labor management, you need a manager. En los ámbitos más médicos hablan del manejo, el trabajo de parto. So the dominant way of thinking until now, is that a woman has not the power to give birth by herself. Entonces, la manera de pensar dominante hasta ahora, es que una mujer no tiene el poder de parir por sí misma. We are at the last phase, at the ultimate phase of socialized childbirth. Estamos en la última fase del nacimiento sociabilizado. So, it's important to recall this phase of human history. Es importante recordar las distintas fases de la historia humana. To realize that thanks to modern neurophysiology, we have the power to rediscover the basic need of laboring women. Para darnos cuenta que gracias a la fisiología, la neurofisiología moderna, tenemos el poder de redescubrir las necesidades básicas de la mujer en trabajo de parto. Today, from the time when we understand the concept of neocortical inhibition, hoy día, cuando comprendemos ya el concepto de inhibición neocortical, when we understand that what makes human birth possible is a reduced neocortical activity. Cuando comprendemos que lo que hace el proceso del nacimiento posible es la actividad neocortical reducida, we are on the way to rediscover the basic need
of labored women. Estamos en el camino a redescubrir las necesidades básicas de la mujer en trabajo de parto. This is a reason for optimism. Y esta es una razón para ser optimistas. We can understand that a laboring woman needs first to feel protected against any factors stimulating neocortical activity. Así podemos comprender que una mujer en trabajo de parto necesita, primero que nada, sentirse protegida en contra de cualquier factor que pueda estimular su actividad neocortical. Now, the key word is not helping, guiding, controlling, coaching, managing, and so on. Entonces, la palabra clave no es ayudar, guiar, controlar, coaching, manejar, y todas esas. Today it's another way of thinking. It's protecting against inhibitory factors. Hoy, desde esta nueva manera de pensar, la palabra clave es proteger. And the proteger en contra de factores inhibitorios. And among humans, the main inhibitory factors are related to neocortical activity. Y entre los humanos, los factores inhibitorios más principales son los que están relacionados con la actividad neocortical. So you all know what are the main stimulants of neocortical activity. Todas ustedes saben cuál es el principal estimulante de la actividad neocortical. There is of course a language. Es por supuesto el lenguaje. When you understand the concept of neocortical activity, you understand that we should never talk to a woman in labor. Cuando ustedes comprenden el concepto de inhibición neocortical, se dan cuenta de que nunca deben hablarle a una mujer que está de parto. As far as it's not absolutely necessary, of course. Mientras no sea absolutamente necesario, por supuesto. It means that we have to be careful with light. Light, it's a neocortical stimulant. También significa que debemos ser muy cuidadosos con la luz. La luz es un estimulante del neocórtex. An important point in the age of artificial light. Este es un punto importante en la era de la luz artificial. And to be fast because we don't need to give details. Y para ir más rápido porque no necesitamos dar demasiados detalles. It's important that a woman in labor is protected against what might stimulate our attention. Es importante que la mujer en trabajo de parto esté protegida en contra de lo que pueda estimular su atención. Important as Maka would say that she does not come back to our planet. Importante así como Maka dijo para que ella no vuelva a nuestro planeta. So what can attract the attention of human beings? ¿Qué es lo que puede atraer la atención de los seres humanos? It can be, for example, to feel observed. Por ejemplo, cuando un ser humano se siente observado. If you feel observed, you pay attention to yourself. Si te sientes observada, te pones atención a ti misma. It's a neocortical stimulation. Es una estimulación neocortical. Perceiving a possible danger, something worrying, can stimulate the attention. Percibir un posible peligro también puede estimular la atención. So a liberal woman needs to feel subjective, feel protected against any factor that can stimulate our attention. Una mujer en trabajo de parto debe sentirse protegida en contra de cualquier factor que pueda estimular su atención. So, sentir algo subjetivo, sentirse protegida. So there are reasons for optimism today. Hay razones para ser optimista hoy. It's not impossible after thousands of years of domination of nature. No es imposible después de miles de años de dominación de la naturaleza. And socialized birth is an aspect of domination of nature. Y la sociabilización del nacimiento es un aspecto de la dominación de la naturaleza. It's not completely impossible
that we rediscover the basic need of Lebanon women. No es completamente imposible que seamos capaces de redescubrir las necesidades básicas de la mujer en trabajo de parto. So this is a reason for optimism. Esta es una razón para ser optimistas. Of course, it's possible, but we must say that it might be urgent. Por supuesto, esto es posible, pero debemos quizás decir que esto quizás es urgente. Of course, it's difficult to change the way of thinking. Por supuesto, es difícil cambiar la manera de pensar. The priority is to change our way of thinking. Y la prioridad aquí es cambiar nuestra manera de pensar. What we call to enter a new paradigm. Lo que necesitamos es entrar en un nuevo paradigma. It's more difficult not to assimilate the technical advances. Es más difícil que asimilar avances técnicos. But it's urgent. Pero es urgente. Because when we talk about childbirth among humans, we have reached the limits of the domination of nature. Porque cuando hablamos del nacimiento de los seres, entre los seres humanos, hemos llegado ya a los límites de la dominación de la naturaleza. And to realize the importance of these issues, we must clarify what it means when we say that we have reached the limits of the domination of nature. Y para clarificar estos asuntos debemos explicar ¿a qué nos referimos cuando decimos que hemos llegado a los límites de la dominación de la naturaleza? So we have just to analyze what is special to our time where childbirth is concerned. Solamente vamos a analizar lo que es especial en nuestro tiempo con respecto al nacimiento. In fact, we must provide reasons for pessimism. Vamos a tener que dar algunas razones para ser pesimistas. After talking about reasons for optimism. Después de haber dado razones para ser optimistas. There is a easy to understand reason for pessimism today. Es muy fácil comprender las razones para ser pesimistas hoy. Of course, first because there is a lack of understanding of birth physiology. Primero, la principal razón es la falta de comprensión de la fisiología del nacimiento. But at such a point that we have reached limits of domination of nature from this point of view. Pero al punto que hemos llegado a los límites de la dominación de la naturaleza. Today, in the age of cheap pharmacological assistance. Hoy día, en la era de la asistencia farmacológica barata. Particularly cheap. Drips of synthetic oxytocin. Particularmente los goteos baratos, muy, muy accesibles de oxitocina sintética. And in the age of safe cesarean section. Y en la era de la cesárea segura. We just must realize that at a global scale. Nos debemos dar cuenta que en una escala global. Today, the number of women who give birth to the baby and to the placenta. Hoy día, el número de mujeres que da a luz a sus bebés y a su placenta. Thanks to the release of what is considered a cocktail of hormone of love, this number is becoming insignificant. Hoy, el número de mujeres que da luz a sus bebés y a su placenta gracias a lo que se llama un cóctel de las hormonas del amor, ese número de mujeres ya se ha hecho insignificante. All of you are aware of this hormonal flow that a woman is supposed to release to give birth to baby and placenta. Todas ustedes están al tanto de este flujo de hormonas que una mujer debiera liberar para parir a su bebé y a su placenta. Whatever the details, oxytocin, prolactin, endorphin, and so on.
cuáles sean los detalles, oxitocina, prolactina, I don't know what else you said, prolactin, and so on. Endorphins, prolactin. Endorphins. Oxytocina. The point is to realize this, that this is a flow of hormones of love, cocktail of hormones of love. Lo que es importante es darse cuenta de que esto es un flujo, un cóctel de hormonas del amor. So it's just an observation. It's not an idea. It's not an opinion. At a global level, women now don't need to release hormones of love. Esto es solo una observación, no es una opinión. Para un nivel global, las mujeres para parir necesitan liberar hormonas del amor. Making hormones of love useless, redundant. Pero hoy día las hormonas del amor son inútiles, redundantes. So this is a way to realize that we have reached the limits of the domination of nature. Esta es una de las maneras en las cuales nos podemos dar cuenta que hemos llegado a los límites de la dominación de la naturaleza. We have made redundant hormones of love. When women give birth to babies and placenta. Hemos hecho redundantes las hormonas del amor cuando las mujeres dan a luz a sus bebés y a sus placentas. It's not opinion, it's like that. No es una opinión, es así. There are other reasons for pessimism. Hay otras razones para ser pesimistas. Other ways to realize that we have reached the limits of the domination of nature. Otras maneras de darnos cuenta de que hemos llegado a los límites de la dominación de la naturaleza is to look at childbirth from a bacteriological perspective. Es mirar al nacimiento desde una perspectiva bacteriológica. We can say that until recently, women used to give birth in the place where they were living. Debemos decir que hasta hace muy poco las mujeres solían parir en el mismo lugar donde vivían. We can say that until recently, beginning of the 20th century, most women were giving birth at home. Podemos decir que hasta hace poco, hasta los principios del siglo XX, la mayoría de las mujeres estaba pariendo en casa. It means that they were giving birth among a great diversity of familiar microbes. Eso significa que estaban pariendo entre una gran diversidad de microbios familiares. And familiar microbes are friendly microbes. Y los microbios familiares son microbios amistosos. We develop the right antibodies to adapt to familiar microbes. Nosotros desarrollamos los anticuerpos correctos para relacionarnos con los microbios amistosos, conocidos, los correctos. We don't need long development to say that today it's completely different. No necesitamos un gran desarrollo para decir que hoy día esto es completamente diferente. As a general rule, women don't give birth at home, they give birth elsewhere. Como regla general, hoy las mujeres no están teniendo sus hijos en sus casas, sino en algún otro lugar. That is to say, in a microbial environment, that lack of diversity. Lo que quiere decir esto es que es un entorno microbial que le falta diversidad. And which is not familiar and therefore friendly. Y que no es familiar, por lo tanto no es amistoso. What's more, it's not an opinion. It's like that. Una vez más, esto no es una opinión, es así. When you are at home, you are not among the same microbes than where you are elsewhere. It's like that. Cuando estás en tu casa, no estás entre los mismos microbios entre los que estás cuando estás en otro lugar. The point is to realize how important is this new situation where human beings are concerned. Lo importante es darse cuenta,
I'm sorry. Lo importante es darse cuenta cómo es esta nueva situación en cuanto a lo que el nacimiento humano concierne. The point to realize the particularity of human beings. El punto aquí es darnos cuenta de la particularidad de los seres humanos. Another particularity of human beings. Otra particularidad de los humanos. We mentioned the first particularity of the huge neocortex. Mencionamos primero la primera gran particularidad, que es el neocórtex muy grande. But human beings have another particularity. Pero los seres humanos tienen otra particularidad. The structure of the placenta. La estructura de la placenta. Structure. I don't want to give details about the structure of human placenta. No quiero dar detalles sobre la estructura de la placenta humana. I don't want to use terms like hemocordial and so on. No quiero usar términos como el hemocordial, no sé. The point is to understand that the human placenta is very effective at transferring maternal antibodies towards the fetal bloodstream. El punto es que la placenta humana es muy efectiva en transmitir los anticuerpos maternos hacia la corriente sanguínea fetal. At such a point that the fetus has finally the same antibodies called IgG as the mother. Hasta finalmente el feto tiene los mismos anticuerpos, el IgG, de la madre. It means that from the at the time when the human baby is born, this baby has the same antibodies as the mother. Esto significa que cuando el bebé nace tiene ya los mismos anticuerpos que la madre. It means that the microbes that are familiar and friendly for the mother are already familiar and friendly for the baby. Esto significa que los microbios que son familiares y amistosos para la madre también son familiares y amistosos para el bebé. And the important point is that the first microbe that will colonize baby's body will start programming, educating the immune system of the baby. Es que esto es muy importante porque los primeros microbios que empiezan a colonizar el cuerpo del bebé van a programar el sistema inmune del bebé. What is at stake is how the health of the human being start to be organized. Lo que estamos aquí mirando, el punto importante aquí es cómo la salud del ser humano se organiza. What happens among humans is different from what happens in among other mammals. Lo que pasa entre los humanos es diferente a lo que ocurre entre otros mamíferos. I don't know, perhaps among you, some of you have a good knowledge of non-human mammals. Yo no sé, quizás alguna de ustedes tiene un buen conocimiento de los mamíferos no humanos. For example, perhaps you know about calf, maybe of the cow and so on. Quizás ustedes saben de las vacas. The preoccupation among other mammals, non-human mammals, are not the same. Las preocupaciones para los mamíferos no humanos no son las mismas. Because they have not received the maternal antibodies before being born. Porque no han recibido los anticuerpos maternos antes de nacer. For example, when a little calf is born, this baby has not received maternal antibodies. Por ejemplo, cuando un ternerito pequeño nace, no ha recibido los anticuerpos maternos. For the little calf, there is one main preoccupation. Para el pequeño ternero hay una y principal preocupación. It's easy, fast, immediate access to the colostrum. Es tener un acceso rápido, inmediato y fácil al calostro. The colostrum is vital for the el calostro es vital para el ternero. It's not the same among humans. No es lo mismo entre los humanos. Among humans,
even if the colostrum is beneficial, it's not vital. Entre los humanos, incluso el calostro es muy beneficioso, pero no es vital. We have the proof of that, is that since the beginning of the domination of nature. Tenemos una prueba para eso, es que desde el principio de la dominación de la naturaleza, since the beginning of the socialization of the period surrounding birth, desde el principio de la sociabilización del periodo alrededor del nacimiento, most human beings have been deprived of early colostrum. Muchos seres humanos han sido deprivados del calostro, primer calostro. In almost all human societies, until the middle of the 20th century, En casi la mayoría de las sociedades humanas hasta mediados del siglo XX. It was commonplace to delay the initiation of breastfeeding. Era algo común retardar el inicio del amamantamiento. And to deprive the human baby human colostrum, of colostrum. Y de privar al bebé humano del calostro humano. When I was what called in French an externe medical student with minor responsibilities in a Paris hospital in 1953. En el año 1953, cuando yo estaba haciendo una pasantía en un hospital en París como estudiante de medicina. Babies were not authorized to find the breast until the age of 2 or 3 days. Los niños no estaban, los bebés no eran autorizados a encontrar el pecho hasta que tuvieran 2 o 3 días. It had been like that. It had been like that for thousands of years. Y esto es algo que venía de miles de años. And the reason why I recall this fact, which was their fact, in fact, is to emphasize that human beings are special. Y por las razones por las cuales yo les estoy recordando estos hechos es para enfatizar las razones por las cuales los seres humanos son especiales. We must realize how important it is that today most babies are not born among familiar and friendly microbes. Debemos darnos cuenta de esta importante información es que hoy día la mayoría de los bebés humanos no nacen en un ambiente de microbios familiares y amistosos. Because the first microbes that will colonize the baby's body will start developing, educating its immune system, programming its immune system. Porque los primeros microbios que van a colonizar el cuerpo del bebé son los que van a empezar a educar y a programar su sistema inmune. It's an absolutely new situation. Esta es una situación absolutamente nueva. So that's why it's so important to analyze the situation. Y es por esto que es muy importante analizar la situación. And after that, to phrase the appropriate question. Y después de eso, buscar la frase para la pregunta apropiada. So one question immediately comes to our mind. Una pregunta inmediatamente viene a nuestra mente. We can wonder why the prevalence, frequency, incidence of some dysregulation on human system are more and more common. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿no? Una de las preguntas posibles, la primera que viene. ¿Por qué ciertas desregulaciones del sistema inmune humano se hacen cada vez más y más comunes? When we talk about dysregulation of the immune system, we talk about health, of course, but in particular, we think of allergic diseases. Cuando hablamos de las desregulaciones del sistema inmune humano, hablamos, por supuesto, de la salud en general, pero hablamos particularmente de enfermedades alérgicas, autoimmune diseases, enfermedades autoinmunes, and viral diseases.
y enfermedades virales. Viral diseases are to a certain extent the effect of dysregulation of the immune system. Las enfermedades virales son hasta cierto punto el efecto de las desregulaciones del sistema inmune humano. So the main question today is this increased prevalence of dysregulation of the immune system related to the place on earth? Entonces la pregunta que nos viene es si acaso estas desregulaciones del sistema inmune humano están relacionadas con el cambio del lugar de nacimiento. Once more, the point is to phrase the right question. Una vez más, el punto es hacerse la pregunta correcta. Until now, this question has not been raised among scientific researchers. Hasta ahora estas preguntas no se han hecho entre los investigadores científicos. Of course, there have been some studies of allergic diseases in relation to the way babies were born. Por supuesto que han habido algunos estudios sobre enfermedades alérgicas en relación al lugar donde los bebés nacieron. But in all these studies, they compared hospital birth with hospital birth. Pero en estos estudios comparan el parto en el hospital, el nacimiento en el hospital con el nacimiento en el hospital. The point is not to compare hospital birth with hospital birth. El punto no es comparar el nacimiento en el hospital con el nacimiento en el hospital. Well, the point is to realize that from a bacteriological and immunological perspective. El punto es darse cuenta que desde una perspectiva bacteriológica e inmunológica, there is a first way to classify the birth. Hay solo una manera de clasificar el nacimiento. Is birth at home. Es nacimiento en casa. And birth elsewhere. Y nacimiento en algún otro lugar. It's a new way of thinking. Esta es una nueva manera de pensar. So, once more, the point is not to have opinions. Una vez más, el punto no es tener opiniones. We must not express theories. No debemos expresar teorías. We must wait, but the point today is to phrase the appropriate question. El punto hoy es hacernos las preguntas apropiadas. We have to compare home birth and birth elsewhere. Debemos comparar el nacimiento en casa con el nacimiento en algún otro lugar. To understand the importance of the bacteriological environment at birth. Para comprender la importancia del entorno bacteriológico al nacimiento, el momento en el que. We are just talking about the attitude we should have in an unprecedented situation. Una vez más, estamos hablando de la actitud que debemos tener frente a una situación sin precedentes. I'll give another example of an unprecedented situation. Voy a dar otro ejemplo de una situación sin precedentes. Related to childbirth. En relación al nacimiento. Or even related to reproductive medicine in general. O quizás relacionada con la vida reproductiva en general. The point is we have to realize that modern reproductive medicine. El punto es que debemos darnos cuenta que la manera en que nos reproducimos hoy en día is neutralizing the laws of natural selection. Está neutralizando las leyes de la selección natural. Everybody among you knows about natural selection, the laws of natural selection. Todas entre ustedes saben sobre las leyes de la selección natural. These laws are as old as life. Estas leyes son tan antiguas como la vida. But suddenly, we have neutralized this law. Pero de un momento a otro hemos neutralizado estas leyes. It's a huge topic, I just want to summarize.
Esto es un tema grande. Yo solo aquí voy a hacer un resumen. It's easy to explain that today the number of babies per woman depends on other factors than how she's giving birth. Esto en el fondo lo vemos cuando nos damos cuenta que hoy día el número de bebés que tiene una mujer depende de otros factores diferentes a cómo pare ella, cómo le resulta su parto. Today, a woman who cannot give birth by herself can have the same number of babies than a woman who gives birth very easily. Hoy día, una mujer que no puede parir por sí misma puede tener el mismo número de bebés que una mujer que parió fácilmente. She cannot give birth by herself. She will have a cesarean section. Si no puede parir por sí misma, tiene una cesárea. And she can give birth. Una mujer who can give birth, a woman can give birth very easily. Y una mujer que puede parir muy fácil will have use contraception after having the number of babies she wants to have. Y ella va a usar anticonceptivos después de tener el número de bebés que ella quiere tener. So it's a way to explain an example among others to explain how reproductive medicine has neutralized the laws of natural selection. Reproductive mattings? Sorry? This is a way to summarize, to an example. Sí. To explain that matters. Neutralize. Reproductive matters. Okay, matters. Esta es una manera de resumir cómo los asuntos reproductivos han neutralizado las leyes de la selección natural. So we might give many, many other details. Podemos dar muchos, muchos, muchos otros detalles. But it's easy to anticipate that if we have neutralized the laws of natural selection. Pero es fácil anticipar si es que hemos neutralizado las leyes de la selección natural. At the phase of conception, at the phase of parturition, of giving birth. En la fase de la concepción y también en la fase del parto mismo. Human beings will be less and less fertile. Los seres humanos es como consecuencia natural que los seres humanos cada vez van a ser menos fértiles. And human birth will be more and more difficult. Y que el nacimiento va a ser cada vez más y más difícil. So we might spend a day talking about the different ways to neutralize the laws of natural selection. Hoy día estamos hablando de las diferentes maneras que se han neutralizado las leyes de la selección natural. So this is also another reason for pessimism. Esta es otra razón para ser pesimista. So that's why today we must realize that we have reached the limits of the domination of nature. Es por eso que hoy día nos debemos dar cuenta que hemos llegado a los límites de la selección natural. La dominación de la naturaleza. Domination, I'm sorry. We have reached the limit of the domination of nature. Hemos llegado a los límites de la dominación de la naturaleza. Until now, when people think of the limit of the domination of nature, hasta ahora, cuando la gente piensa sobre los límites de la dominación de la naturaleza, they think of the effect of human activities. Piensan en los efectos de las actividades humanas. Effect of climate protection against nuclear waste and so on. They think of human activities. Piensan en los efectos sobre el clima, piensan en la basura nuclear, como se dice, desechos nucleares, y piensan en los efectos de la actividad humana. But the priority should be to realize. Pero la prioridad debiera ser darse cuenta that we are also influencing the evolution of human beings.
que estamos también influenciando la evolución de los seres humanos. So we have to think of the importance of capacity to love. Tenemos que pensar en la importancia de la capacidad de amar. Developing the human system. The importance of the capacity to love and developing the human system. Y desarrollando el sistema humano. The human system has an important issue. Developing the human system. Ah, el sistema inmune. Ah, I understood human instead of immune. Human. Sí, el desarrollo del sistema inmune en los seres humanos. Ese es un asunto muy importante. Neutralizing the law of natural selection. La neutralización de las leyes de la naturaleza por la sociabilización del nacimiento. So when we think of the future, cuando pensamos en el futuro, we must first think in terms of evolution of homo human beings. Cuando pensamos en el futuro, debemos pensar en términos de la evolución del homo, del ser humano. Instead of only thinking of effect of human activities. Y no solamente pensar en el efecto de las actividades humanas. So, this, in some minutes, I try to explain the title we suggested for this presentation. Yo intenté explicar el título que sugerí para esta presentación en pocos minutos. It is that whatever the topic, we are in unprecedented situation. Que cualquiera sea el tema que hablemos, estamos hoy en una situación sin precedentes. And whatever the topic, we must phrase appropriate questions. Y cualquiera sea el tema que hablemos, tenemos que hacernos las preguntas apropiadas. So I wanted to emphasize that we have to learn to phrase questions. Entonces yo quería enfatizar que debemos aprender a construir preguntas. And for that, we have to change our way of thinking. Y para eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. And in general, when you phrase the right question. Y en general, cuando construimos la pregunta correcta, the solution that come to our mind, la solución que viene a nuestra mente, may appear utopian. Son utópicas. Las soluciones que vienen a nuestra mente son utópicas. But utopian does not mean impossible. Pero utópico no significa imposible. Thank you. Oh. Gracias. Michelle, amazing conference. Wow. I'm going to check the questions, okay? So the question of interaction. Yes, there is interaction. There is going to be interaction. I'm going to check the questions that I got from the people. Can we have a break, 5 minutes? Sí. Excellent idea. I need it too. Five minutes break. I was thinking of you. Yeah, thank you. We need a break because in a conference, the first person to be tired is the interpreter. Dice Michelle que propone un break. I was looking at Maka. Looking at Maka. Here, Maka. So Maka, how long will the break, for the break, how long will it be the break? 3 minutes. Say it again. 3 minutes. Only three. 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 Ah, yes. That's better. Is that okay? 3 minutes? 3 minutes. Okay. Yes. Is that okay? Vamos a tener un pequeño break de 3 minutos. Yeah. Think of what you would like to talk about now. Y piensen en lo que quieren. Y piensen en de qué les gustaría hablar ahora. Podemos hablar de cualquier cosa. Okay. See you in 3 minutes.
La prima vez que te vi de tus ojos me enamoré. La prima vez que te vi de tus ojos me enamoré. De aquel momento te amé. Fin a la tomba te amaré. De aquel momento te amé. Fin a la tomba te amaré. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Descúbrete y háblame secretos de la tu vida. Descúbrete y háblame secretos de la tu vida. Salut, Michel. Can you hear me? Oh, no hay volumen. Claro, si quieres activar el micrófono, Michel, que lo desactivó. Ah, ya, porfa. Y te voy a hacer coanfitriona. Michel. Michelle, your microphone is off. I tried to activate it, but I couldn't. Your microphone is off. You, there it is. Wonderful. No, it's okay. Can you hear me? Yes, oh yes. Wonderful. I can recognize your voice. Oh. Well, I have to say... I'm not yet back. We must wait a minute. Sorry? Many people are not yet back. Daniela, Fernanda. Sí. Nonetheless, they're coming back. They are all coming back. Hey,
Everybody is on the screen, or are there people elsewhere? Many people are without their cameras, it seems like. Sometimes. By the way, Liliana showed me the list of the participants and what they are doing in their daily life. Si. And Liliana, I'm very interested in the activity of one person. Yeah. The one who is knitting. Knitting. Ajá, ajá. Dice que Liliana le mostró la lista de nosotras y con todas las actividades y desde dónde viene cada una, y le llamó la atención que había una mujer que dijo que era tejedora. Who is knitting? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es la tejedora hasta aquí? Soy yo, Yenderi. Yenderi. Sí, es mi Yenderi. Well, I have questions. But I have a question. Who is knitting it? Ah, yeah, they are Yenderi. It's me. Huh? Where is she? It's me. Here, I don't know if you can see me. Please, no harm. Pon los brazos arriba, Yenderi, eso. I cannot see her. Here, I don't know if he can see me. Ah, so yes. Yes, now here. I can see you. You know that I wrote a lot in the past about knitting midwives. Tú sabes que yo he hablado mucho en el pasado sobre las parteras, que las mujeres sabias que tejen. When I was in a maternity unit in Paris, 1953. Cuando yo estaba en esta unidad de maternidad en París en el año 53. At that time when a woman was in labor. En ese tiempo, cuando una mujer estaba en trabajo de parto, in general, she was in a small room. En general, ella estaba en un cuarto pequeño. And there was only one person around. Y había solo una persona alrededor. She could be a nurse, she could be a midwife. And this person was knitting. Podía ser una enfermera, podía ser una partera, y esa persona estaba tejiendo. At that time, midwife and people working with midwife were spending their life knitting. En ese tiempo, las parteras y las personas que trabajaban alrededor de las parteras se pasaban la vida tejiendo. They were keeping a low profile, no call. They were not writing and looking at screens, taking notes, no, just knitting, that's all. Ellas tenían un perfil muy bajo, no estaban rellenando papeles ni mirando pantallas, estaban simplemente tejiendo. And I realized afterward the importance of this attitude. Y me di cuenta después de la importancia de esta actitud. Se sentaban en una esquina también, dijo. When I read the result of studies, published studies, y cuando leí unos estudios recientes que están ya son publicados, particularly a study from Cambridge University, particularmente un estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge, study about the physiological effect of repetitive task, un estudio sobre el efecto fisiológico de las tareas repetitivas. When you do a repetitive task such as knitting, cuando haces una tarea repetitiva, así como tejer, you reduce your level of adrenaline. Reduces tu nivel de adrenalina. And adrenaline is contagious. Y la adrenalina es contagiosa. It's an advantage that adrenaline is contagious. Es una ventaja que la adrenalina sea contagiosa. Because if there is a possible danger, you release adrenaline. Porque si hay un posible peligro, liberas adrenalina. And other people realize that there is something wrong. You have to be careful. Other people, sorry? Other people realize that there is something wrong.
Entonces, así las otras personas que están cerca también se dan cuenta de que hay un peligro, de que hay algo que está mal, y gracias a que es contagioso. And the release of adrenaline. So, and adrenaline and oxytocin are antagonistic. Y la adrenalina y la oxitocina son antagónicas. So, it's important that the woman neighbor is protected against the release of adrenaline. Es muy importante que la mujer en trabajo de parto esté, sea protegida en contra de la liberación de adrenalina. And she's protected if there is nobody around apart from a knitting woman, that's all. Y está protegida si es que no hay nadie más alrededor aparte de una mujer que está tejiendo. So, you know, when we talk about that, you make modern midwife smile. Cuando hablo de eso, podría hago sonreír a algunas parteras modernas. But today we need to rediscover the basic needs of laboring women. Pero hoy día necesitamos redescubrir las necesidades básicas de la mujer en trabajo de parto. To realize that it's an important issue. Y darnos cuenta que esto es un asunto muy importante. That's why when Liliana told me the list of participants. Es por esto que cuando Liliana me mostró la lista de participantes, there is a great diversity of vi que había una gran diversidad. But I noticed knitting. I'm knitting. Y pero me fijé en la tejedora. So thank you for coming here. Gracias por venir aquí. You might be you are not a midwife. No eres una partera, ¿no? No, a doula. No, not yet. No. You might be a doula or midwife if you are good at knitting. Tú debieras ser una partera o una doula si eres buena en tejer. I would like to be. In a conference, I suggested that in midwifery schools, school for midwives, there would be knitting sessions. En una conferencia yo sugerí que en las escuelas de partería debieran haber sesiones de tejido. And what else, from my point of view, it's serious to say that. People smile. La gente se reía, pero por mí yo lo estaba diciendo en serio. Well, okay. I'm going to translate questions to you, and I'm going to tell you who asked the question. Is that okay? Yes, translate. So okay. I must explain something. Marca, I hear your voice very easily. Your voice is very good. And okay. That's an important point, because as you can guess, my ears are 91 years old. Yo puedo escuchar tu voz, Maca, muy bien, y es algo importante decir porque mis orejitas, mis oídos, tienen 91 años. And although I have hearing aids, y a pesar de que tengo ayuda de orejas, often I ask people to repeat. Muchas veces le pido a la gente que repita. So it's just a warning before we talk together. Esto es solo una advertencia antes de que hablemos juntos. Maybe it's not necessary to hear the voice, but it's good that you can see the face of the person who asks the question. I need your voice, Maka, to translate. Yeah, you can hear me well? Oh, I can hear you very well. Okay, I'm going to speak louder. Okay, well, there is a question. The questions are so long, girls, please. Okay, let me see. Why, Andrea did ask this. Andrea? Andrea. She says, why is the connection with water so natural for humans and many babies and adults? She says that the babies and the adults are afraid to go into water.
I think the babies are not afraid, but she's asking why people are afraid if the connection with water is so innate and natural. ¿Está bien la pregunta, Andrea? ¿Me entendiste? La voy a decir en castellano. I'm going to say it in Spanish too, okay? I can translate. Okay. Pero, I can... pero el, lo que él necesita ahora, él ya escuchó la pregunta en inglés. ¿Es tu pregunta la que dije para que no perdamos tiempo? No, en el fondo, ¿lo digo en español? Sigamos el protocolo. Ya, dímela en español y yo se la traduzco. La pregunta es, ¿por qué si somos mamíferos y si tenemos esta conexión tan importante con el agua, por qué muchas veces hay bebés que cuando los padres los meten al agua tienen esta, como repelen un poco el agua, siendo que es algo tan natural? Y eso también pasa en adultos. Esa es la pregunta. Well, she thinks that babies sometimes are afraid of water. She says, babies sometimes. That she said that why sometimes babies are they don't want to go into water if human beings have a huge connection with water, and she says that all adults also have that feeling of like going into water. Yeah. Perdón, Andreita. Yes, it's incredibly difficult question. Esta es una pregunta muy difícil. But perhaps you know that I have just published a book in English. Quizás tú sabes que yo recién publiqué un libro en inglés. After the publication of this one, I published another one in English. Después de que se publicó este, publiqué otro libro en inglés. And the title is Planet Ocean. Y el título es Planeta Océano. And the subtitle is Our Mysterious Connections to Water. Y el subtítulo es Nuestras Misteriosas Conexiones con el Agua. So I've just published a book about the connection between human beings and water. Entonces recién publiqué un libro sobre la conexión sobre el ser humano y el agua. So you imagine how difficult it is to summarize this issue in some minutes. Entonces te imaginarás cuán difícil es para mí resumir todo este tema en pocos minutos. I'll try to summarize what I consider essential. Voy a tratar de resumir lo que yo considero esencial. Before saying more. Antes de decir más. It is that we should not study the evolution of Homo human beings. No podemos estudiar la evolución del Homo, del ser humano, without studying at the same time the evolution of our planet. Sin estudiar al mismo tiempo la evolución de nuestro planeta. Because during the last thousands of years before the Neolithic Revolution, there have been incredible fluctuations in the sea level. Porque en los últimos miles de años de evolución han habido fluctuaciones increíbles en los niveles del océano. This is something that paleoanthropologists, to say people who study fossils, esto es algo que los paleontólogos, o sea, la gente que estudia los fósiles, should trumpet, should repeat, should be aware se asombran. It means that probably during thousands and even millions of years, thousands and even perhaps millions of years. Ajá. Eso puede significar que quizás por miles o quizás por millones de años, if most human beings were living in coastal areas, si la mayoría de los seres humanos vivían en las áreas costeras, we'll never find their bones, their fossils. Obviamente no se pueden encontrar sus huesos, sus fósiles. So it's possible that
fossil hunters only study a small part of the human population. Entonces, ¿es posible que los cazadores de fósiles hasta ahora han estudiado solamente una pequeña parte de lo que es la población mundial en términos arqueológicos? And once more, fluctuation of sea levels is not an idea. It's a fact accepted by geologists and so on. Entonces, de todas formas, es importante decir que estas fluctuaciones del mar no es una cosa, una idea, sino que es un hecho, estudiado ya por los... In experts in evolution apparently don't know that. Y los expertos en la evolución del ser humano aparentemente no saben eso. That's a way to explain the special relationship between human beings and water. Esta es una manera de explicar la relación especial entre los seres humanos y el agua. One of the main theme of my book. Uno de los principales temas de mi libro. That it's probably as navigators. Es probablemente que como navegadores. That human beings have colonized the planet. Probablemente así fue como los seres humanos colonizamos todo el planeta como navegadores. Particularly the Mediterranean Basin and the Pacific Rim. Particularmente del Mediterráneo, no sé, algo del Mediterráneo y todo el Pacífico. Pacific Rim. Rim. No sé, como, I don't know rim, the word. It means all what is around the Pacific Ocean. El dominio del Pacífico, algo así. Yes. For example, we have bones of Neanderthal, archaic humans, all in many islands of Mediterranean Sea. Por ejemplo, se encontraron huesos de Neanderthals en muchas pequeñas islas del mar Mediterráneo. You have new ways to understand how our ancestors colonized the American continents. Hay otras maneras de comprender ahora cómo nuestros ancestros colonizaron los continentes americanos. How they went to Australia, it was like as navigators. Y cómo fueron a Australia como navegadores. That means special relationship with water. Eso significa una relación muy especial con el agua. So it's a way to present a new understanding of human nature. Esto es una manera de presentar una nueva comprensión de la naturaleza humana. I present Homo as a member of the chimpanzee family. Hasta ahora se había presentado al ser humano como un miembro de la familia de los chimpancés. Adapted to coastal areas. Que se adaptó a las áreas costeras. So I don't want to give too many details, but you know that human beings are different from all other land mammals. No quiero dar demasiados detalles, pero todos ustedes saben que los seres humanos son diferentes a otros mammals de la Tierra. There are dozens of strange differences. Hay docenas de diferencias extrañas. And when you look at them one by one, y cuando miras a cada una de estas diferencias una a una, you find that when human beings are different from the other land mammals, it's a common point with sea mammals. Que cada vez que los seres humanos son diferentes a los mamíferos en cada punto en que son diferentes a los mamíferos terrestres, se parecen a los mamíferos acuáticos. For example, we have a huge brain. Por ejemplo, tenemos un cerebro grande. Only sea mammals have big brains. Y todos los mamíferos del mar tienen cerebros grandes. And ideally, to feed a big brain, you need seafood. Idealmente, para alimentar un cerebro grande, necesitas comida del mar. You need iodine. Necesitas yodo. You need long chain omega-3 fatty acid.
necesitas ácidos omega de larga cadena. That are preformed in the seafood chain only. Que están preformados solamente en la cadena alimenticia del mar. And dozens have not the time of human particularities. Sorry? Dozens of docenas de particularidades humanas que se comparten con los mamíferos del mar. Are points we have in common with sea mammals. Son puntos que tenemos en común con los mamíferos acuáticos. We are naked. Naked. No hair on your body. Estamos desnudos. Naked. Sí. Sorry. We are naked. We're naked. Surgeons know that if you cut the skin of a human being, you have gone across a layer of fat. Los cirujanos sabemos que cuando cortas la carne humana tienes que ir de la piel, hay un nivel de grasa. And just to go back to what is related to childbirth. Eso es, y para ver lo que está relacionado con el nacimiento. We just notice that in general, mammals eat the placenta. Podemos ver que en general los mamíferos se comen la placenta. And apparently we never heard of a society where it was common to eat the placenta. Y aparentemente nunca escuchamos ni de ninguna sociedad humana donde fuera común comerse la placenta. But sea mammals don't eat the placenta. Pero los mamíferos del mar, los acuáticos, no se comen la placenta. Another particularity of human beings. Otra particularidad de los seres humanos. Which is a common point with sea mammals, particularly seals. Que es lo que es un punto común con los mamíferos acuáticos, particularmente las focas. Let me see how to explain that briefly. Yes, I explain that briefly. Is that when a human baby is born, its skin, the skin of the baby, is covered by vernix caserosa. Otra cosa común con los mamíferos del mar, particularmente con las focas, es que cuando el bebé humano nace está envuelto o cubierto por una vernix, por una grasita. Yeah, vernix caserosa means a kind of cream like cheese. Es como una cremita, como un queso. And people used to say only human beings are born with their skin covered with vernix caserosa. Y la gente decía, solo los seres humanos nacen con la vernix gaseosa. And so that was, there is no interest in vernix caseosa. Entonces no había mucho interés en esta vernix. And in many cultures, including ours until recently, people were wiping out the vernix caseosa. Y en muchas culturas, incluido la nuestra, se limpiaba a los bebés al nacer. In fact, there are other mammals. Y de hecho hay otros mamíferos. There are sea mammals like the seals. Pero de hecho hay otros mamíferos que son mamíferos acuáticos como las focas. So, at the present time, I don't want to give details because I wrote a whole book about that. En el momento presente, y no quiero dar detalles porque escribí un libro completo sobre esto. We can present Homo. Podemos presentar en el momento presente, podemos presentar al Homo, al ser humano, as a member of the chimpanzee family, como un miembro de la familia chimpancé, that spent millions of years adapted to the coastal area, que pasó miles de años adaptado a las costas, a las áreas costeras. But we'll never find the bones, the fossils. Hasta ahora se creía que era un chimpancé que había pasado miles de años adaptado a las zonas costeras, pero nunca encontramos los fósiles, los huesos. Porque ellos estaban viviendo en lugares que hoy día están cubiertos por el mar.
The fluctuation of sea level, it's a fact, a well-known fact. Las fluctuaciones del nivel del mar son un hecho conocido. But people who study fossils, paleontologists, pero la gente que estudia los fósiles, los paleontólogos, apparently they don't know that. Aparentemente no saben eso. So that's some example of ways, part of the content of my book. Este es alguno de los ejemplos, parte de los contenidos de mi libro. Which is a little bit special if we consider its origin. Es muy especial si es que consideramos su origen. And to explain how it is special, I just give you the title of the last chapter. Es muy especializado. Y el título del último capítulo. The title of the last chapter is From a Garden Paddling Pool to the Pacific Ocean. The Garden Paddling Pool. Garden. The garden. Un petit piscine de jardin. Un petit piscine de jardin. Garden Paddling Pool to the Pacific Ocean. El último capítulo tiene el siguiente título. Y aquí para ya contestando tu pregunta, ¿no? Desde la piscina del jardín hasta el Océano Pacífico. I explained in 1970s. Expliqué en los años 70. I developed my interest in the relationship between human beings and water. Ahí empecé a desarrollar mi interés en la relación entre los seres humanos y el agua. By introducing in our maternity unit a garden paddling pool. Yo puse en PTV, en la maternidad donde yo trabajaba, traje una piscina de estas inflables de jardín. So I became highly interested in the relationship between human beings and water. Y me interesé mucho en la relación entre los seres humanos y el agua. And I developed this interest gradually. Y desarrollé este interés gradualmente. Until the time when I studied. Hasta el tiempo en el cual estudié. How the Pacific Ocean. Como el Océano Pacífico. Was colonized by human beings. Fue colonizado por los seres humanos. From the garden paddling pool to the Pacific Ocean. Entonces me fui desde la piscina inflable de jardín hasta el Océano Pacífico. I want to explain how I've enlarged my topic of interest. Así es como para explicarte cuán largo cómo se ha ido agrandando este tema que me interesa. So this is just to say how difficult your question is. Esto es para decirte cuán difícil tu pregunta es. How I tried to say some words just in some minutes. Y cómo traté de decir algunas palabras en algunos minutos. Well, I've just published a whole book. Cuando recién publiqué un libro completo. About the mysterious connection between human beings and water. Sobre las misteriosas conexiones del ser humano y del agua. So, until now, this book is not published in Spanish. It's too recent. Hasta ahora este libro no ha sido publicado en español, es muy reciente. If you read English, if you can read English. Si tú puedes leer inglés. The title is Planet Ocean. El título es Planeta Océano. Because people constantly refer to planet Earth. Porque la gente constantemente se refiere al planeta Tierra. If you consider the size of the seas of the ocean, si consideras el tamaño de los mares y océanos, if you consider how deep are the oceans and the seas, si consideras cuán profundos son los océanos y los mares, you find that 95% of life on this planet is in the sea, in water. Encuentras que el 95% de la vida en este planeta está en el agua, en el mar. That's why I call our planet, planet ocean. Es por eso que yo llamo a este planeta, nuestro planeta, el planeta océano. So if Maka invite me to meet you again in 10 years from now.
si Maca me invita a encontrarme con ustedes de nuevo en 10 años más. This might be our dominant main topic. Este puede que sea nuestro tema más importante de la conferencia. So Maca will talk about that again together. In 10 more years. Yes. En 10 años más. Muy bien. Thank you, Michel. There is another question. This question is from Mayela. She's asking how to change the paradigm if there is so much fear respecting the risk of birth and at home and coming from the medical circles and from the whole culture. How to change the paradigm? Let me say it in Spanish, summarize it. Mayela? Can you see Mayela? The important point is to understand that it's a cultural issue. One second, Michel. I need to say that I want you to see the person who asked the question. Did you see her? Just see the face? Ah, yes, she's in okay, the okay. Okay, Mayela, and I'm going to say Mayela Lopez. Mayela Lopez. And I'm smile, yes. Yeah, from Spain. She's from Spain. No? Ah, no, from, no sé, I'm sorry. De Mexico. Mexico. Okay, and I'm going to say the question in Spanish, okay? Yeah. ¿Cómo cambiar el paradigma si hay tanto miedo viniendo de los círculos médicos y de la cultura, miedo a los riesgos del parto en casa, etcétera? Esa es la pregunta. ¿Cómo cambiar el paradigma? So, how to change the paradigm? Yes, the important point is to realize that these are cultural issues. Lo más importante aquí es darse cuenta que estos son asuntos culturales. The misunderstanding of birth physiology is not special to one group of people or another group of people. La no comprensión de la fisiología del parto no es algo único a un grupo de gente o a otro grupo de gente. It's shared by everybody. Esto está siendo compartido por todos. It's shared by medical people, of course. Está siendo compartido por la gente de los círculos médicos, por supuesto. When they talk about just look at the vocabulary which is used, you know, that it means that it suggests a woman cannot give birth by herself. Esto es solo si uno mira el vocabulario que sugiere en general que la mujer no puede parir por sí misma. For example, when you use the term labor management. Por ejemplo, cuando se usa el término manejo del trabajo de parto. But it's exactly the same among people who promote natural childbirth. Pero es exactamente lo mismo entre la gente que promueve el nacimiento natural. And when they use terms like coaching. Cuando usan términos como coaching. It's cultural. It's everybody. Es cultural. Está en todos lados. Son todos. And the topic, for example, we developed together today. Y por ejemplo, el tema que desarrollamos juntos hoy. It should not be just a topic for women. No debiera ser solo un tema para mujeres. It should not be a topic mostly for midwives or doulas and so on. Tampoco debiera ser solo para midwives o doulas. It should be for everybody. Esto debiera ser para todos. Men are authorized to be interested in the future of homo. Los hombres están autorizados para interesarse en el futuro del homo. So you must try to contact everybody. Ustedes debieran intentar contactarlos a todos. You are wondering, your question is, how can I participate in the initiation of a necessary new awareness. Tú te estás preguntando cómo puedo yo participar en la iniciación de una nueva conciencia, de una necesaria nueva conciencia.
I'll repeat your question. My changing it a little bit, your question should be, how can I participate in the initiation of a new awareness? Estoy como repitiendo tu pregunta, cambiándola un poco, pero digo, esta sería la manera, ¿no?, correcta de frasear la pregunta. ¿Cómo puedo yo participar en la iniciación de una nueva conciencia? How to help people to realize the situation in which humanity is today. ¿Cómo ayudar a la gente a darse cuenta de la situación en la cual la humanidad está hoy? Of course, it depends upon your role in the society, your place in the society. Por supuesto, esto depende de tu rol en la sociedad, de tu lugar en la sociedad. Perhaps you can be more powerful if you are a professor of obstetrics at the University of Santiago. Quizás puede ser muy más poderoso si eres un profesor de obstetricia en una universidad en Santiago. More powerful than the woman around the corner selling flowers. Que la mujer que está ahí en la esquina vendiendo flores. But today everybody can try to be effective, to do something. Pero hoy día todos pueden tratar de ser efectivos, de hacer algo. And for you, it's almost a duty to try to do something. Y para ti es casi un deber tratar de hacer algo. If you are here, it means that you have reached a certain degree of new awareness. Si tú estás aquí, eso significa que es porque ya has llegado a algún nivel de un nuevo despertar. And you are wondering, what can I do to share that? Y te estás preguntando qué puedo hacer para compartir esto. Alors, there is, of course, not one recipe. Y por supuesto no hay una sola receta. But however, today we can say that almost everybody can follow a certain rule. Hoy día podemos decir que podemos seguir una cierta regla. We might say that if you want to participate in the initiation of a new awareness, podemos decir que si tú quieres participar en la iniciación de un nuevo despertar, de una nueva conciencia, you must first train yourself to become bilingual. Primero debes entrenarte a ti misma para hacerte bilingüe. Not bilingual like Maca. No bilingüe como la Maca. Who can translate from English to Spanish, even to French and so on. Que puede traducir del inglés, del español, con el francés también, and so on. There is today another way to be bilingual. Es, hoy día hay otra manera de ser bilingüe. Is to combine the expression of your intuitive knowledge. Es combinar la expresión de tu sabiduría intuitiva. To combine we might say the language of the heart. Combinar lo que podemos llamar el lenguaje del corazón. With a scientific language. Con el lenguaje científico. You don't need to study in depth emerging, fast developing scientific disciplines. Tú no necesitas estudiar en profundidad las disciplinas científicas emergentes. You don't need to study in depth neurophysiology, bacteriology, epigenetics, and so on. No necesitas estudiar en profundidad la neurofisiología, la bacteriología, la epigenética y todo eso. But you must be aware of what is essential. Pero debes estar consciente de lo que es esencial. The basic concept provided by these disciplines. Los conceptos básicos que nos dan estas disciplinas. And then you become efficient. Y entonces te haces eficiente. Because it's already late, I'll just give an example. Porque ya es tarde, voy a solo dar un ejemplo. Of how today it's easier to be bilingual. Como hoy es más fácil ser bilingüe. I'll just give one practical example. Voy a dar solo un ejemplo práctico.
in the 1970s, it happened that I wrote or I said. En los años 70 pasó que yo escribí o dije. That apparently a birth is easier in a dim light compared with a bright light. Que un nacimiento es más fácil con la luz tenue que con la luz brillante. But saying that was not considered serious at that time. Yo decía aparentemente por mi experiencia, pero en ese tiempo no era considerado serio eso. It's not something you could say easily in front of health professionals. Eso no lo podía decir en frente de los profesionales de la salud. But today is different. Pero hoy día es diferente. You can start from a different topic. Hoy puedes empezar por un topic, por un tema diferente. Ay, un If you talk to medical people, hoy día, si hablas con las personas de círculos médicos, you can suggest other topic. Puedes sugerir otro tema. The role of melatonin in birth physiology, in the birth process. El rol de la melatonina en el proceso del nacimiento. Melatonin is the darkness hormone. O la melatonina es la hormona de la oscuridad. You don't need long days to repeat that melatonin is a typical darkness hormone. No necesitamos repetir que la melatonina es una hormona de la oscuridad. And melatonin is a hormone that works with oxytocin. Y la melatonina es una hormona que trabaja con la oxitocina. The level of the brain, the level of the uterus and so on. Que desarrolla el cerebro y todo eso. And after that, according to the people you talk to, you can develop. I'm sorry. Now, according to the people you can develop. Tú puedes hablar según la persona con la que estás hablando, puedes desarrollar los temas de una manera o de otra. It's easy today to explain that the darkness hormone is the hormone involved in childbirth. Es fácil hoy explicar que la hormona de la hormona de la oscuridad está involucrada en el nacimiento. Incredible, become incredibly easy today. Hoy día se ha hecho increíblemente fácil. Particularly if you talk with people like medical doctors. Particularmente si hoy día hablas con doctores. I was distracted. To explain that there is when a woman gives birth, there is a difference between a dim light and a bright light. Explicarle a un doctor que es diferente para una mujer que está pariendo si está la luz brillante o si está suave. No, I don't want to say more now because it's late. No quiero decir más ahora porque es tarde. I don't want to wait to go until the time when maca will be exhausted. No quiero llegar hasta el momento en que la maca esté agotada. But I just suggest a very simple rule. Pero sugiero una regla muy simple. If you want to participate in the initiation of a necessary new awareness. Si tú quieres participar en la iniciación de una nueva conciencia, de una necesaria nueva conciencia, to try to train yourself to become bilingual. Intenta hacerte bilingüe. As long as you just lose language of the heart. Tú ya tienes el lenguaje del corazón. Just talk about love. Tú puedes hablar de, no puedes solamente hablar de amor. People don't listen to you. Si tú solamente hablas de amor, no te van a escuchar. People have been talking about love for thousands of years. La gente ha estado hablando de amor por miles de años. You need another language. Necesitas otro idioma. And you need to combine two languages. Necesitas combinar dos idiomas. You have to try to have an interdisciplinary perspective. T-
tienes que intentar tener una perspectiva interdisciplinaria. Don't try to talk like specialized people. No intentes hablar como alguien especializado. Today we can explain many things in very simple language. Hoy día se pueden explicar muchas cosas con lenguaje muy simple. I must say that this is the reason for my books in general. Quiero decir que esta es la razón por la cual yo escribo los libros que escribo. Is to provide information. Es para entregar información. To help people to become bilingual. Para ayudar a la gente a hacerse bilingüe. So explaining what is new, what we are learning from scientific perspective. Explicándoles lo que es, estamos aprendiendo, lo que es nuevo desde las perspectivas científicas. And what all of you can repeat easily. Y algo que usted, cualquiera de ustedes puede repetir fácilmente. That's why I publish my books with different kinds of publishers. Es por eso que yo publico mis libros con diferentes tipos de editoriales. To reach different publics. Para llegar a distintos públicos. For example, in a book I published in Spanish, por ejemplo, a book titled El bebé es un mamífero. Por ejemplo, un libro que publiqué en español que se titula El bebé es un mamífero. I don't try to reach the same public. No intento llegar al mismo público. And in a book published by World Scientific. Que en un libro publicado por esa editorial que se llama World Scientific. So it's supposed to be for people with scientific background. Esa editorial es para gente con un background científico. Thank you for this last and important practical question. Muchas gracias por esta última pregunta importante y práctica. Think of what you can do. Piensa en lo que tú puedes hacer. To participate in the initiation of a new awareness. Para participar en la iniciación de una nueva conciencia. How to influence our cultural milieu. Piensen en lo que ustedes pueden hacer para participar en la iniciación de una nueva conciencia. Cómo llegar, cómo influenciar su medio cultural. I'm sure that many of you can be successful. Estoy seguro que muchas de ustedes pueden ser muy exitosas. Have a good afternoon. Y tengan una buena tarde. Bye bye. Thank you, Michelle. Muchas gracias a todas por su atención. La verdad que estoy muy cansada y no sé cómo vamos. Esto de las preguntas no resulta tan bien. Lo siento. Se necesitan dos macas. We need two macas, maybe, for the questions and for the translation. I couldn't like really combine. I'm becoming trilingual. Yes, yes. Yes. So now, we must finish this session. And there is a good reason for that. That today... Jeffrey saw me. He has already started, Michelle. Yes, but explaining. Oh. Yes, Liliana wants to see an important football match. So that's a good reason why we cannot go on talking together. Okay. So we'll meet again one day. Soon. Soon. Okay. Bye bye. Nos vamos a encontrar pronto, de nuevo, muy pronto, y van a ir a ver un partido de fútbol ellos. And tomorrow, Liliana will tell you about the result of the match. Y mañana la Lili nos va a contar del resultado del partido. Bye bye. Thank you. Love. La que quiera puede abrir su micrófono, despedirse y vamos cerrando la sesión. Chao, chao. Chao a todas. Chao. Gracias. Bye, bye. Thank you so much. Thank you so much. Gracias.